Hoy es martes 24 de agosto y esta es la información. Encabeza el gobernador Marco Mena graduación de cadetes del segundo y tercer escalón de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En Tlaxcala, 13.626 personas han superado el COVID-19. Además, se registran 21.024 casos positivos. Recomienda a la Secretaría de Salud del Estado reforzar la limpieza de superficies para disminuir el riesgo de contagios por COVID-19. En los deportes, David Beckham buscará que Messi termine su carrera en el Inter de Miami. En información nacional, envía el presidente López Obrador pésame a familiares de víctimas por incendio en plataforma de Pemex. En información internacional, fija la ONU como línea roja el trato que reserven los talibanes a las mujeres. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, le doy la bienvenida a esta segunda emisión de Ahora Noticias. Me da muchísimo gusto saludarle. Una tarde fresca en la capital del estado, se mantiene el cielo nublado. Tome precauciones, hay que abrigarnos y prevenir enfermedades de las vías respiratorias. Todavía es verano y ya se está adelantando el otoño, prácticamente a un mes de que inicie. Me da muchísimo gusto saludarle. Le recuerdo que nos estamos viendo a través de la señal de Tlaxcala Televisión, el canal número 10 de su sistema de cable, 10.1 de la señal abierta. Nos estamos escuchando a través de nuestras frecuencias de radio, Radio Altiplano, Radio Tlaxcala, por supuesto, la señal de Radio Calpulalpan. Y también le recuerdo que la información la tiene en sus manos con un solo clic. Arroba Tlaxcala ahora en Twitter, ahí nos puede seguir. Constantemente estamos posteando información que es de su interés. Y Sistema de Noticias Tlaxcala en Facebook nos regala un like. Nosotros estamos listos para acompañarlo en esta tarde y leer, por supuesto, todos sus comentarios. Nos acompaña en el estudio, como siempre, la maestra Miroslava Amador, intérprete en lengua de señas mexicana, para llevarle la información. Comenzamos. El gobernador Marco Mena encabezó este martes la graduación de cadetes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Para esto hacemos contacto vía telefónica con Adán Morales, quien nos tiene todos los detalles. Adán, muy buenas tardes, te saludamos. Gracias, Aislada Auditor. Buenas tardes. Así es, informarles que el gobernador Marco Mena encabezó la graduación de 36 cadetes, 22 del segundo y 14 del tercer escalón de formación para la Policía Estatal Preventivo 2021, quienes culminaron exitosamente su preparación teórica práctica de 6 meses. En su mensaje, el gobernador Marco Mena felicitó a las mujeres y hombres que tomaron la decisión de participar en la tarea de mantener los índices de paz en Tlaxcala y contribuir con su esfuerzo y dignidad en tan importante labor. Por ello, llamó a toda la población a reconocer el trabajo de las corporaciones de seguridad del estado. Marco Mena señaló que Tlaxcala cierra un capítulo más de su historia con buenos números y estadísticas en materia de seguridad, de acuerdo con organismos nacionales e internacionales que indican que el gobierno del estado ha hecho un esfuerzo importante para contener la inseguridad y lograr que el estado destaque como una de las entidades más seguras del país. El gobernador Mena también subrayó las acciones que se han realizado para dignificar la labor policial a través de la mejora de sus percepciones, instalaciones, equipo e instrumentos de trabajo de los cuerpos de seguridad para reconocer precisamente su desempeño institucional. Aislado Auditorio, este es mi reporte. Muchísimas gracias, Adán. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a cambiar de información. A continuación le presentamos el reporte más actualizado de los casos COVID-19 en el estado de Tlaxcala. De acuerdo con el reporte del 23 de agosto, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 39 personas recuperadas, 2 fallecimientos y 137 casos positivos de COVID-19 de tlaxcaltecas identificados en el estado y 13 en otras entidades. De esta manera, el estado registra 13.665 personas recuperadas, 21.164 casos positivos y 2.586 fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones, una se registró en el IMSS y corresponde a un masculino de 66 años con insuficiencia renal crónica. En la CESA falleció una mujer de 32 años con obesidad. El estado registra hasta este momento 50.140 casos negativos y 3.818 se encuentran en espera de resultado.
Del total de casos positivos, 8,178 se han registrado en la CESA, 9,122 en el IMSS, 2,085 en el ISSSTE y 1,779 en otros espacios médicos. Mientras, del total de fallecimientos, 926 se han registrado en la CESA, 1,156 en el IMSS, 442 en el ISSSTE, 20 en otras instituciones, 1 en domicilio particular y 41 en hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 3,819 casos, Apizaco 2,501, Chautempan 1,371, Huamantla 1,083, Zacatelco 1,007, Yauquemecan 710, San Pablo del Monte 667, Contla 564, Ixtacuixtla 523, Papalotla 506, Calpulalpan 501, Totolac 496, Tetla 488, Tlaxco 445, Panotla 439, Teolocholco 403, Apetatitlán 390, Santa Cruz Tlaxcala 356, Xalostoc 345, Zompantepec 340, Tepeyanco 276, Nativitas 261, Amajac 233, Xicotzinco 230, Tepetitla 226, Tlaltelulco 204, Xaltocan 161, Tenancingo 159, Nanacamilpa 151, Tetlatlauca 143, Ayometla 136, Terrenate 119, Tetlanocan 118, Hueyotlipan 110, Ixtenco 109, Acuamanala 102, Axocomanitla 98, Tequesquitla 96, Nopaluca 93, Cuapiastla 90, Cuajomulco y Tocatlán 89, Huatzinco 86, Acualpan 69, Alzayanca 67, Xiloxostla 63, Citlaltepec 62, San José Teacalco, Texoloc y Atlangatepec 57, Santorum 52, Santa Polonia Teacalco 48, Lázaro Cárdenas y Muñoz de Domingo Arenas 47, Mazatecoxco y Quiletla 45, Españita 43, Tecopilco 32, Benito Juárez 24 y Emiliano Zapata 16. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Y en este sentido, especialistas afirman que realizar la limpieza de superficies, tanto en el hogar como en los centros laborales, puede ayudarnos a prevenir nuevos contagios de COVID-19. Con el propósito de evitar la propagación del COVID-19, la Secretaría de Salud del Estado recomienda reforzar la limpieza constante de superficies de uso común en hogares y centros laborales, así como seguir adoptando el uso de cubrebocas y el lavado de manos. El responsable estatal de Vigilancia Epidemiológica, Isidro López Maldonado, llamó a la población a no relajar las medidas preventivas y de seguridad. En todo momento, al regresar de la calle, tenemos que hacer un lavado constante de manos, uso de cubrebocas antes de ingresar al domicilio y evidentemente dentro del mismo, pues evidentemente llevar las medidas de cuidado, que son como limpieza y desinfección de nuestras áreas, las áreas que más comúnmente compartamos con la familia, como puede ser el área de la cocina, la sala. Tenemos que tener una limpieza constante, quizá no diaria, pero sí constante en la semana de estas áreas en común. El especialista sugirió realizar la limpieza de superficies en el hogar una vez al día y en los centros laborales, por la afluencia de personas, se recomienda la limpieza entre cada cambio de turno. Se deben limpiar perillas, puertas, ventanas, aparatos electrónicos, tabletas, celulares, teclados, escritorios y equipos de cómputo. En este caso, los dispositivos electrónicos, como son tablets y celulares, que muchas veces se les comparte a los pequeños, tenemos que tener también mayor descuidado para su limpieza y desinfección. También recomendó mantener los espacios ventilados para que el flujo del aire sea constante, además de portar el cubrebocas y mantener la sana distancia. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Sin duda son hábitos que son benéficos para la salud, no solamente en esta temporada de pandemia, sino que siempre nos puede ayudar a evitar enfermedades hasta del estómago y por supuesto de las vías respiratorias. Continuando con más temas de salud, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Tlaxcala dio a conocer que el proceso de vacunación ante COVID-19 registra un avance del 50% entre sus agremiados. La Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Tlaxcala mantiene estrictos protocolos sanitarios en empresas agremiadas con el propósito de prevenir nuevos casos ante el incremento en el número de casos positivos de COVID-19. Así lo informó el presidente de la Canacintra, Marcos del Rosario Haguet. Yo creo que el uso de cubrebocas se ha vuelto mucho más esencial
que antes, por la cantidad de contagios que tenemos. Estamos en semáforo naranja ya en el estado. Seguimos con el mismo protocolo de cubrebocas, tomar temperatura, gel antibacterial, lavado de manos, sanitizar los transportes en los que vienen. Todos esos protocolos no se han bajado desde que iniciamos. Por otro lado, el proceso de vacunación registra un avance general del 50% en los parques industriales. Nos falta la última parte, que es el grupo con el que contamos más grande, que es de 2029, de la parte de operación directa de las empresas. Esa debe de estar, porque no sé, en un par de semanas debemos estar empezando con esa parte. Pero si se da cuenta, hemos tenido realmente, yo creo que un muy buen avance, por lo menos dentro de las empresas. Con estas acciones, Marcos del Rosario Haggett puntualizó que la Canacintra asume el compromiso de proteger la salud de empresarios y empleados. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Es momento de conocer el escenario nacional. Envía el presidente López Obrador pésame a familiares de víctimas por incendio en plataforma de Pemex. El presidente Andrés Manuel López Obrador mandó su pésame a los familiares de las víctimas de la explosión e incendio de la plataforma Q-Alfa y reconoció el riesgo de trabajar en la industria petrolera. Oficialmente, 5 trabajadores petroleros murieron en el accidente. Los heridos son atendidos en Campeche. Dijo que se continuará con la búsqueda de 2 trabajadores que están desaparecidos. López Obrador calificó la actividad petrolera como riesgosa, pero necesaria para extraer el crudo y posteriormente refinarlo para producir combustibles. Durante la conferencia matutina y el pulso a la salud, el subsecretario Hugo López-Gatell informó la situación COVID en México, la cual registra 3 semanas con reducción de casos. Hasta el momento, el país comenzó una baja de casos de coronavirus de 11%, expresó López-Gatell. El funcionario de salud confió en que la cifra irá bajando aún más conforme lleguen datos del resto del país. Este martes llegó al Aeropuerto Internacional de Toluca en el Estado de México el primer embarque de vacunas anti-COVID de Moderna. Se trata de 1.750.000 dosis provenientes de Tennessee, Estados Unidos. Esto ocurre luego de que el pasado 17 de agosto la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios autorizara su uso de emergencia para ayudar en el combate de la pandemia de COVID-19. Dicho embarque forma parte de los 3.5 millones de dosis que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ofreció donar a México tras sostener una llamada con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El IMSS ha brindado capacitación a más de 30.000 profesionales de la salud durante el primer semestre de este año a través de los 3 centros de simulación para la excelencia clínica y quirúrgica ubicados en Guadalajara, Jalisco, Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México y en Mérida, Yucatán. La doctora Carolina Ortega Franco, responsable de la Unidad de Educación e Investigación del IMSS, señaló que del total de trabajadores de la salud capacitados, alrededor de 7.000 fueron preparados de manera presencial. De ellos, 5.000 son de categoría médica, desde estudiantes, adscritos o directivos, y en su estímulo de 1.500 pertenecen al ramo de enfermería. Y continuando con temas locales, el acta de nacimiento digital cuenta con el 100% de validez, por lo que debe ser aceptada en las instituciones educativas. Ante el próximo regreso a clases, la Coordinación Estatal del Registro Civil hace un llamado a las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, a aceptar las actas de nacimiento digitales en lugar del acta de la huellita en caso de que no se cuente con este documento de manera física. Al respecto, el titular de la dependencia, Alfonso Carmona Vega, indicó que la indicación del gobernador Marco Mena fue digitalizar todos los procesos a efecto de evitar una mayor movilización a causa de la pandemia por COVID-19. El acta de nacimiento en línea cubre todas las necesidades y requisitos que para una institución educativa, sea el nivel cual sea, debe de ser aceptada. Lleva una firma electrónica y lleva un QR donde se puede constatar su autenticidad en este caso y que nos está permitiendo, no solamente en Tlaxcala, sino a nivel federal, ser utilizada para todos nuestros trámites correspondientes, ya sea pasaporte, ya sea INE, SAT, Seguro Social, ISSSTE,
y cualquier otra circunstancia que eso nos lo permita. Subrayó que el acta de nacimiento digital cuenta con el 100% de validez reconocida a nivel federal, estatal y municipal, a fin de que no sea un impedimento para la inscripción de las y los estudiantes. Carmona Vega agregó que para imprimir este documento solo se tiene que ingresar a la página de internet www.gob.mx/actas. Entrar a la página del registro civil.gob o a la página del gobierno del estado de Tlaxcala, tu acta en línea, y de inmediato ahí se descarga. Ahí es, obviamente, tiene su costo de 149 pesos, ¿no? Y de inmediatamente se encarga, se imprime y se acabó. Y no tiene ni siquiera por qué gastar una persona que pueda venir, ya sea de cualquier municipio, la coordinación, si la puede obtener desde su espacio, desde su área, desde su casa. Esa sería la invitación a toda la ciudadanía tlaxcalteca. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Excelente opción para digitalizar los documentos que son importantes, sobre todo en esta temporada de inscripciones. Es momento de hacer una pausa, es muy breve, pero antes saludamos rápidamente a todos los que nos escriben ya en las redes sociales. Para Marisol Chipa, Rocío Castro, que nos escribe desde Huamantla. Y por supuesto, esta tarde un saludo muy especial para Esther López, para Itan y para Melissa, que todos los días están pendientes de nuestras emisiones. La pausa es muy breve, pero ya estamos listos con los deportes y la información internacional. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esta semana, docentes de la entidad participarán en un consejo técnico escolar previo al regreso a clases. Del 23 al 27 de agosto, docentes de la entidad participarán en un consejo técnico escolar intensivo previo al regreso. En la secundaria general Miguel N. Lira, ubicada en el municipio de Contla, al menos 90 profesores ampliarán sus conocimientos en diversas temáticas, entre ellas programa escolar de mejora continua, escuela segura, aprendizajes fundamentales, estrategia para regreso a clases y diagnóstico para los alumnos. Así lo informó Javier Maravilla Hernández, supervisor de la zona 03. Tiene el propósito fundamental de preparar todo para que el próximo lunes podamos recibir a nuestros alumnos que han decidido, obviamente, de manera voluntaria, llegar presencialmente a nuestra escuela. Maravilla Hernández subrayó que en este consejo serán revisados los protocolos de sanidad con el propósito de aplicarlos de manera correcta. Es un proceso que hemos estado llevando de manera paulatina para poder ir creando un ambiente de seguridad. Yo les comentaba a mis colegas maestros de esta escuela que si nosotros contribuimos a crear entre nosotros un ambiente de seguridad, seguramente transmitiremos esa seguridad a nuestros alumnos, a los padres de familia. Cabe señalar que el consejo técnico se realizará al aire libre, respetando las medidas sanitarias correspondientes. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Y precisamente directivos de diferentes escuelas desarrollan estrategias para aplicar una limpieza profunda en las aulas. Como parte de los preparativos para el regreso a clases presenciales, directivos de escuelas en la entidad desarrollan una serie de acciones para un retorno seguro a las aulas. Es el caso de la primaria Luis G. Salamanca, donde se aplica una limpieza profunda. La directora de este plantel, Magdalena Hernández Gutiérrez, informó que el Comité Participativo de Salud Escolar, integrado por docentes y padres de familia, encabezaron las acciones. El día de hoy estamos realizando limpieza a profundidad en las aulas, en los espacios también externos de la escuela, para ofrecerles a los niños el espacio más adecuado. También ya nos organizamos con los padres de familia sobre los filtros, el filtro de casa, el filtro de escuela y el filtro de salón. Entonces, hemos hecho mucho hincapié en la cuestión esta de las medidas sanitarias, ¿no? Magdalena Hernández indicó que si algún alumno presenta síntomas de COVID-19, se debe informar de inmediato para que no se presente a clases. Si bien las escuelas estamos para servir, para atender a todos los niños,
sí pedimos mucha responsabilidad de los padres. Ante cualquier síntoma, por sencillo que sea, es preferible que se quede en casa y sobre todo que lo atiendan personal del sector salud para descartar cualquier posibilidad. La directora del plantel subrayó que la atención de alumnos será escalonada para evitar conglomeraciones y a aquellos estudiantes con requerimientos especiales por alguna cuestión de salud o física serán atendidos con la asignación de actividades para desarrollar en casa. Para Ahora Noticias, Lorena Temolsin. Vamos directamente con las breves de la seguridad. Cumplimentaron 5 órdenes de aprehensión en San Pablo de Petatitlán, en continuidad con la integración de la carpeta de investigación relacionada con los delitos que violan la ley de inmigración y derivados de los resultados obtenidos en un cateo, así como de las entrevistas aplicadas al Ministerio Público Federal, solicitó al juez de distrito la liberación de 5 órdenes de aprehensión. Las órdenes fueron cumplimentadas por elementos de la Policía Federal Ministerial en la colonia Centro de San Pablo de Petatitlán y pusieron a disposición de la autoridad competente a Isaías N., Andrés N., Axel N., Diego N. y Rubén N. En otra información, Elizabeth Martínez, presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, expresó que en los pasados comicios las mujeres tuvieron una mayor participación. El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tlaxcala llevó a cabo el conversatorio virtual Experiencias y Retos de la Participación Política de las Mujeres en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. La presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Elizabeth Piedras Martínez, expresó que en los pasados comicios las mujeres tuvieron una mayor participación. Ahora se trata de que las condiciones sean las mismas y que la contienda transcurra fuera de un esquema de violencia política por razones de género, y no solo violencia en las campañas político-electorales, sino también en el ejercicio del cargo, tema al que también daremos seguimiento a través de diversas trincheras, como lo es el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tlaxcala, que integramos de forma permanente con el Tribunal Electoral y el Instituto Estatal de la Mujer, con el acompañamiento de aliados y aliadas estratégicas de diversas instituciones. Piedras Martínez destacó el trabajo coordinado de las diferentes instancias para respetar y hacer valer el derecho de las mujeres en la vida política. Cada institución ha trabajado con ahínco en esta agenda común que impulsamos desde el observatorio, por lo que refrendamos nuestro compromiso para colaborar de manera cercana con las instituciones educativas y de la sociedad civil que lo integran para que Tlaxcala se convierta en un referente nacional en este tema. En dicho encuentro virtual, mujeres que participaron en el pasado proceso electoral compartieron su experiencia. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Señores, ¿cómo están? Buenas tardes, ya estamos en el bloque de los deportes. Manuel Águila les saluda con mucho gusto. Hablemos de fútbol porque Leo Messi aún no debuta con el equipo del PSG y ya lo esperan otros equipos, tal es el caso del Inter de Miami, que los directivos no bajan la guardia para poder contratarlo. Esto al finalizar su contrato con el equipo francés. Aquí los detalles. Mientras todo el planeta espera el debut de Lionel Messi en el PSG, en la prensa británica y en Miami ya van más allá. ¿Por qué? Porque aseguran que David Beckham se contactó personalmente con Messi para activar su gran objetivo, llevarlo al Inter Miami cuando termine su vínculo con el club parisino. ¿Podrá? Según precisiones del Daily Mirror, el ex crack de la selección de Inglaterra y actual propietario del Inter Miami tiene el sueño de tenerlo en su equipo y compitiendo en la MLS en el 2023, cuando termine el vínculo de Messi con el PSG. Quiere aprovechar que Messi tiene varios apartamentos de lujo en Miami como una tentación para que resida en la ciudad, publicó la prensa inglesa. Y el plan parece claro. Tenemos la ambición de conseguir los mejores jugadores y Leo Messi es probablemente el mejor jugador de todos los tiempos. Soy optimista de que Messi jugará con la camiseta del Inter Miami, porque creo que completará el legado del mejor jugador de nuestra generación y se ajustará a las ambiciones de construir un equipo de clase mundial, aseguró Jorge Mas, cofundador del Inter Miami, en declaraciones al Miami Herald hace un tiempo. A su vez, el mismo Leo confesó en varias ocasiones que le gustaría tener la experiencia de vivir en Estados Unidos. ¿Alcanzará el plan de Beckham para traer a Messi a Miami?
todo esto se podría dar en el 2023. Ahora hablemos del deporte tlaxcalteca, porque el entrenador de taekwondo, Eduardo Cedillo, considera que este deporte está creciendo a nivel nacional y sobre todo los deportistas tlaxcaltecas. Aquí más información. El entrenador nacional de taekwondo, en especialidad de formas, Mario Eduardo Cedillo, ve con crecimiento deportivo la disciplina en la entidad tlaxcalteca. Para muestra, fue la participación de taekwondoines en los pasados Juegos Nacionales. En el ámbito de combates sí ha crecido, tal es el reciente Juego Nacionales con AE, donde obtuvieron un oro y un bronce, me parece. En la parte de las formas, pues me siento orgulloso por los resultados que dimos durante muchos años el maestro Enrique Becerril y un servidor, quienes sentamos las bases del PUMCE, donde también ganamos campeonatos regionales, tuvimos medallistas nacionales, gente en procesos de selección nacional. Cedillo Garduño, quien cumple 20 años como instructor de este deporte marcial, se encuentra satisfecho con los logros que ha obtenido dentro y fuera del tatami. Son más de 20 años desde que me inicié en el taekwondo y pues me ha dejado muchos aprendizajes, más allá de lo competitivo, lo formativo, me ha ayudado a entender muchas otras cosas y a manejar mucho mejor muchas situaciones de la vida, ¿no? Esto, si tú decides hacerlo constantemente, pues se puede convertir en un estilo de vida. Actualmente el entrenador tlaxcalteca se encuentra radicando en Mazatlán, Sinaloa, donde espera seguir creciendo de manera deportiva y personal. Y para cerrar este bloque deportivo, han comenzado ya los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 y Tlaxcala estará presente a través de su atleta Leonardo de Jesús Pérez Juárez, que tendrá participación el próximo jueves. Estaremos pendientes, por supuesto, del actuar del joven tlaxcalteca. Hasta aquí con el bloque de los deportes. Más información se lo tendremos en la tercera emisión de Ahora Noticias. Ahí, maestra, regresamos con ustedes para más información. Cuídense mucho y que tenga una excelente tarde. Excelente tarde también para ti, Manu, y por supuesto que vamos a estar pendientes de su participación en atletismo. A nuestro paisano todo el éxito y por supuesto todo el apoyo. Vámonos a dar una vuelta por el mundo. Fija la ONU como línea roja el trato que reserven los talibanes a las mujeres. Un mensaje claro para Afganistán. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, urgió a los talibanes a respetar las promesas sobre el respeto de los derechos de las mujeres y las niñas, así como de las minorías étnicas y religiosas, y llamó a no lanzar represalias. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebró una sesión especial sobre Afganistán, que estuvo representado por el embajador que había sido nombrado por el antiguo gobierno. Durante el debate, unos 60 países presentaron una declaración conjunta en la que pidieron especialmente el fin inmediato de los asesinatos selectivos de defensores de los derechos humanos. Y con esta información nos despedimos de la segunda emisión a nombre de todo el equipo que hace posible que lleguemos hasta sus oídos y hasta sus ojos a través de la señal de Tlaxcala Televisión. Muchísimas gracias, le deseamos que tenga una excelente tarde, abríguese muy bien porque se prevé todavía una tarde bastante fresca con algunas lloviznas en diferentes zonas del estado. Que tenga un feliz martes.